pitones de frente y yo dejar dos pitones acá de poner la parte posterior. Para que se encuentre en el lugar. Y ya son focos puntuales los que se encuentran al interior. Y así empezamos a ordenar un poco el material que hay. Ok, mira, saqué una línea que está en el interior, que es la séptima. En este momento la tengo que bajar en la parte superior. Falta el carro de uno. En el otro lado tenemos dos pitones de forma interna. Voy a empezar a limpiar los extremos, entrar en el saltero. Conforme. ¿Vamos a volar ahí allá? Sí, ahí viene, ahí está. No. Oye, ¿quién subió? Julio, ármate y cambia al voluntario que está arriba. Aquí tenemos. ¿Estás haciendo equipo de respiración arriba? Capitán, ¿este es el resto de la ciudad? Sí, sí. ¿Quién es? Ahí, el de arriba es el Nacho, ¿no? No, no es el Nacho. Sí, el de arriba, el de acá. No, el de abajo es el Nacho. El de arriba, ¿dónde está el Felipe? Que tiene el de arriba. Apoya al Felipe y cambia al otro. Comunicación con la 8. Porque la llamé en el ¿Qué pasó? ¿Hay pichero al interior? ¿Usted lo utiliza, amigo? Sí, cuidado, ¿qué pasa, amigo? ¡Fuera! ¿Y el cepitón qué está? Lo dejaron botado porque están funcionando, están trayendo tiros adentro. Ah, ya, ya, todos juntos. Por ende, mi capitán. Yo los vengo a sacar. Mira, con el pichero, ábrete las puertas del tiro de la montaña y mira, espérate. Bueno, pues. ¿Son blanditas? Y toma dentro del tiro, que se mira. Sí, bueno, ya, te vas a hacer. La última que guardo de fuera de la zona de la revista. Lo que puedo hacer es todo, se toma brillísimo en un pichero. Ahora, enfriando, yo prefiero que enfríen de afuera. Y una vez que esté, entrar a tener la brisa. Entonces, eso es. Este. Vamos de uno, dígame. Afuera, afuera. Vamos, espera, que fríe primero. Enfríame todo. Afuera, afuera.